Chavos, ¿cómo están? Buenos días. En realidad el día de hoy está muy padre porque en la vida imaginamos hacer esto. Bueno, yo al menos. Y ahí está la Bibis, la cómplice de todas estas cosas que a veces a uno se le ocurren. Y es ir al estadio de la Boca en el último partido, en la final, donde quizás salga el campeón, donde va a haber un desmadre. Estamos arriesgando la vida por todo esto. Ah, nada. Ya nos han dicho muchas cositas ahí, que es muy peligroso, que va a haber mucha gente y pues esas cosas. A veces uno dice así de, ay, si mejor no vamos, o si mejor esto y si mejor lo otro. Esto va a ser histórico. Nos vamos a ir en un Uber al barrio de La Boca. Cabe mencionar que son las 11:30 de la mañana y pues ya estamos aquí como estamos nerviosos. Se siente a medio truco. Espectacular, tengo unos nervios tremendos. ¿Sí? ¿No? ¿Estoy tranquila, no? ¿Estoy tranquila? Ah, bueno. Yo estoy nervioso también. La verdad. Chavos, vean eso, Para que vean que si no se siente el ambiente. Ay, no manches, se siente bien chido. Bueno, sí, vamos a ver aquí también como muchos policías. Entonces eso es buena señal. Pero de todos modos nos han dicho que no nos confiemos de nada, ni de nadie, ¿no? Entonces vean, ahí al final nos dijeron que teníamos que ir hasta allá derecho, vuelta a la izquierda para el caminito, ¿va? Caminito de La Boca. Cruzando esa vía es más peligroso, digamos. Entonces por ahí se vienen también cerca de la vía, roban y se vuelven para el otro lado. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Bueno, ya vamos llegando acá. ¡Vean nomás eso! ¡No manches! Ya estoy viendo acá la cancha. Si pudieran ver mi piel, está chinita, pero traigo suéter. Aquí ya todo es de Boca. Los carros, las banderas, las casas, todo, la neta está, se siente un ambiente. Y son las 11:30 de la mañana, ¿eh? El partido es a las 5 de la tarde, entonces pues, te esperan muchas horas de angustia, baby. No nos dejaron entrar por allá, entonces tuvimos que darle la vuelta por acá. Pues ya está todo bien chido. ¿Qué tal, eh? Aguante Boca y su gente. Chavos, y pues vean, aquí vamos ya todos los muchachos. Todos estos muchachos de negro son los que van a trabajar aquí en el estadio. Son muchas personas. Son los que van a cuidar el operativo. ¿Cómo es el operativo? Te cercan todo por las avenidas, digamos. Llegas hasta un determinado punto y de ahí hasta la cancha llega solo la gente a pie. Tenga la entrada, digamos, a 5 cuadras a la redonda, digamos. Si no tenés entrada o algo, no te dejan pasar para nada. Toda la gente que vemos acá después ingresa a la cancha y está en las distintas tribunas para controlar ahí el sector de cada sector de la cancha, digamos. ¿Cuánto cuesta una entrada acá en este partido? En este partido y debe estar plateas. Sus 50 mil pesos más o menos, populares sus 30 mil pesos, siempre que no sea socio, digamos. Si sos socio, la puedes comprar por página, también es difícil conseguir, debe estar costando la mitad de eso de cada una de las tribunas. Palco ni hablar. Entonces ahorita somos privilegiados, ¿verdad? Ahora estamos privilegiados, sí, no hay casi entradas, va a estar repleta la cancha. Y bueno, vamos a vivir, a ver, dicen que tiembla la Bombonera, así que. ¿Qué? No. Vamos a ver. Estamos huyendo de la Ciudad de México, de los temblores, ya. Algo que también hemos visto aquí es de que las ventanas están como tapeadas, tienen como rejita o algo así, ¿verdad? Tienen así como por todo eso, por todos los festejos. De verdad, aquí el fútbol es algo, no sé, se lleva en las venas o algo así. Yo creo que uno de los motivos de este viaje es esto, o sea, vivir el fútbol como de esta forma. Algo que yo he vivido toda mi vida. Ay, no llores. No sé. Casi quiero llorar, la neta. Chavos, y pues algo también muy chido, vean, ¿qué tal? Este es el tradicional chori de cancha. Es algo que ustedes tienen que probar sí o sí cuando vengan aquí a Argentina. O igual si vienen a algún partidito, tienen que probar esto, vean. Es el bolillito con el chori. Y de verdad está increíble. Le ponen este chimichurri, este también. Y es la combinación perfecta. Chavos, y pues antes de entrar, ven nada más, Nos estamos echando acá lo clásico de clásicos. Empanaditas de pollo o empanaditas de carne. Una de carne, una de pollo. Y ahorita también sigue algo muy bueno. Choricancha, ¿o cómo dijiste? Chori de cancha. Con una cerveza argentina de 354 centímetros cúbicos y 4.9 grados de alcohol. O Celsius. Entonces, esto va a su salud. Y pues ya encontramos también aquí los característicos imanes. Vean, ¿qué tal? Estos nos los dieron en 3 por 1000. En camino aquí al caminito. Vean, ¿qué tal? Pueden comprarse sus imanes, sus recuerditos con todo. Bonito, vean, ¿qué tal? Uno para la agencia, uno para la casa y uno para la casa. Vean eso, vean cómo se ve ahí eso. Se escucha. Oh, wow. Quiero que se muera los perros, tirados en el penal.
manches, qué chido. Chavos, y pues ya me compré, vean, ya me compré la camisa. Me la dieron en 4,000 pesos argentinos. Entonces ya voy a ser boquense, ¿o cómo es? No, boquense, boquita, boquita. El que quería de River, quería. Ceneice, ceneice. El de River quería. No, hoy no, hoy no. ¿Verdad? Es que ya le va a River. Ah, no. Entonces, ahorita me la voy a poner. Y pues vean, ¿qué tal? De el Pipa Benedetto. ¿Qué tal, eh? Chavos, y pues también ya la Baby ya compró aquí su cosita esta para el mate. Que la dan en 1,200 pesos. Ya con la hierba natural y el vasito. Chavos, y pues vean, ¿qué tal? Ya me cambié, ahora sí, ¿eh? ¿Qué tal? Ya ahora sí soy de Boca. Luego vean, me traje una camisa roja. Por ahí se ve una camisa roja. Y me dice la señora: pero ese es de River con Boca. Y yo: No, hoy no. Entonces ya me traje esta, vean, ¿qué tal? Y me queda, es extra chica, por si me preguntaban. Claro. Vean eso, cómo posan todos ahí, vean, ¿qué tal? Está bien chido. Luego había un perrito aquí, un chihuahua, que tenía mucho frío, estaba por aquí, ¿dónde? Ah, sí, está ahí, ahí está. Sí, ahorita no. No apoyando a nadie más que Argentina. Hasta su posa, este. Chavos, y pues vean, ¿qué tal? El fernecito, ¿qué tal? Le echan ahí un super vasote y luego ya nomás le echan la coca. Y eso es lo tradicional también argentino, ¿eh? ¿Cómo con cuántos de esos te pones pedo? Según 15 vasos, creo que tiene que bajar 15 vasos. Y luego ya se lo toman todos, ¿verdad? Un vaso para todos. La jarra loca. La jarra loca, le dicen. Chavos, y pues como ya todos los hermanos argentinos ya me invitaron, entonces pues no me voy a rajar. Así es de que a su salud. Dicen que me va a dar chorrillo también, pero ya el mate no me dio chorrillo, entonces ya con este ya estoy entrenado. Estómago de vagabundo. Así, pero ya tómale. Sin miedo al éxito. Eso. Está bueno. Es como un gusto adquirido esto. Está bueno. Chavos, y pues ya vamos en camino ahora sí a la entrada. Vemos un montonal de gente, todos de Boca, nadie del equipo contrario. ¿Quién se atreve a venir del equipo contrario aquí? No, acá ¿nadie? Se liquidan. Entonces ya venimos acá, por eso también nosotros venimos ya de Boca. Todos a gusto, todos contentos. Los muchachos de acá atrás quieren que siga tomando fernet. ¿Quieren poner borracho? Me quieren poner pedo acá. Pero pues... pero esto está bien cargado, ¿no? Cargadísimo. Si me da chorro, ya ni modo. Reba, esto va por ustedes. Bueno, México, es así. ¡Qué trazo, le voy a hacer! ¡Venga! Chavos, y pues vean, ¿qué tal? 1,500 los busitos, ¿cómo se llaman? Piluso. Vean, ¿qué tal? Se te ve espectacular. Ya le llevamos al Matías aquí una camisetita, para no olvidar. Bueno, estamos a punto de entrar. Y vean nada más, ya se siente, hasta quiero ya brincar y todas esas cosas. ¿Sí? ¿Qué se siente, baby? Adrenalina. Hasta la entrada se escuchan los cánticos. Chavos, y pues ya entramos, vean nada más que se ve ahí al fondo. ¡Manches! Se mueve la piel chinita. Esto es un sueño para mí, vean. Si pudieran ver mi cara y mi expresión. Es algo así. O sea, mi corazón está latiendo así al mil. Vean. ¡Carajo! Wow. Esto es la bombonera, no manches. Es más, voy a dejar este clip para que escuchen cómo es el ambiente. Y pues con ustedes les presento la impresionante bombonera. Claro que sí, un sueño para mí estar aquí, es algo increíble. Vamos a ver desde acá cómo se ve todo, la grada, toda la tribuna. Oh man, ahora sí puedo decir no man. No, de verdad,
Gracias por traerme hasta acá, bebé. Algo único en la vida, ¿no? Chavos, yo pensé que aquí la venta de cerveza estaba al por mayor, pero ya nos dijo nuestro amigo turco que no venden nada más que chonchos, ¿o cómo? Panchos. Venden puros panchos que son los que panchos tú me haces. Panchos son los que hace Damián porque no venden cerveza. Sí, entonces, no hay cerveza aquí, no hay nada. Eso está chido, igual a lo mejor porque de verdad pues aquí sí, el fútbol sí, sí es una religión aquí. Está muy chido. Es desorden. Sí, entonces son las 2:30 de la tarde, son 2:30 antes del partido. Todavía ni siquiera llegan los muchachos de ahí arriba. Allá nos dijo que se pone la otra barra. De este lado es donde está la popular, nos dijo nuestro amigo turco. ¿Qué tal se siente? Se siente mucha euforia. Deberías de comprarte tu camisa, Poesía. Ah, está bien chido. Y acá el amigo turco es fan tremenda. De Boca. Hincha, dicen ustedes, ¿verdad? No, dice que hoy hay que verlo llorar, no sé. ¿Sí? Me dije que se prepare para verme llorar. ¿O sea, eres bien chillón o qué? Sí, no, entonces sí, ya sí. Está muy chido acá. Chavos, pues antes del partido, todos los muchachos están gritando y luego vean, Ahí todos los niños ponen su suetercito y ya porque ponen una cosita de esta amarilla. Pero está muy chido porque todos empiezan como a cantar y así. A nivel no vuelvo loco con la azul y la amarilla. Esperando volvemos a favor. Nuevamente en nuestro templo para vivir las alternativas de la última fecha del campeonato de fútbol. No podemos hacer nada. Pero ya traemos nuestra bolsita aquí. Está bien chido, todo. Chavos, no sé si esto fue una buena idea, pero vemos. Se ve súper chingón y no podemos ir para ningún lado, ni para atrás, ni para adelante, ni para ningún lado. Ya estoy hasta acá arriba, no veo nada de todos modos. A ver si ahorita viene por ahí alguien. Pues está a punto de empezar. Pues ya tenía como media hora que no salía Adriana. Yo salí así empujando todo. Pero, ¿qué creen? Medio tiempo y ya vamos a salir. No se acabó ni el primer tiempo y ya vamos a salir. Porque esto es algo para profesionales, la verdad. No es algo sencillo de asimilar. Está hardcore. Vivir la situación así, si no estás acostumbrado. Sí, no, ya dije que es para profesionales esto. ¿Quién te cayó en el pie? Cayó el señor en la pierna, casi me quiebra. Sí, había una señora que estaba hasta abajo y la estaban apachurrando. No, es que sí es algo peligroso. Sí, peligroso. De hecho sí es peligroso. ¿Cómo? Estoy temblando. Sí, hasta todos los muchachos, todos los policías nos ven raro, ¿verdad? Sí, así de. Salieron. ¿Por qué se salieron estos así? Allá a Mica también le cayeron, le cayeron dos, tres personas abajo, sí. Están pisoteando. Sí, no, subo hardcore. Plan B, ¿no? Plan B. ¿Tu experiencia, amigo turco? Y para nosotros es hermoso, pero salvo esa partecita así que la vivís.
para el hincha es una cosa de loco. El conocer este lugar, el estar aquí, fue muy, muy padre. Es algo que mi Luis quería hacer por lo menos alguna vez en su vida. Desafortunadamente, bueno, pues por la cantidad de gente que es, pues no nos quedamos todo el partido. Hubiera estado muy padre. Escucha hasta acá. Pero bueno, la poquita experiencia dentro de lo que está bien. O sea, el lugar muy padre. Y a mi capitán ni le decimos nada porque la apachurraron ahí. A mí no me apachurraron, yo pude salir. Es que dijimos en una ocasión, vamos a salirnos ya. Sí. El primer tiempo, no, de hecho te saliste aquí. Sí, en eso tiempo. Iba atrás de ti, Turco, y ya no lo dejaron pasar. O sea, se cerraron así. Sí, y le dijeron, ya no me puedo mover, ya no me puedo mover. Pero... de hecho, estuve viendo el partido así como de ladito. Chavos, y pues vean, los que no alcanzaron a entrar, así, así están todos, así todos están los muchachos así. Y están así como si estuvieran adentro del estadio. También es algo impresionante. Ya, vamos aquí en el Uber. Están en cafetería, están. Chavos, y pues armamos un plan B. Vean, ¿qué tal? El partido donde estábamos hace 30 minutos, hace un ratito. Ahora con un vinito, unos vasitos acá para el vinito y todo. No puedo creer que yo haya estado en ese lugar. Haciendo tan gol. Pero de verdad, esta experiencia estuvo de otro mundo. O sea, es algo que jamás en la vida pude haber imaginado vivir y experimentar. Estar en Argentina en una final de Boca en la Bombonera es algo fuera de este mundo. Es una experiencia, sí, más que sumamos a nuestra vida, que es algo así como que un sueño de Damián, sí, venir a un partido así. Siento que más bien como que nos arriesgamos mucho yendo precisamente a esa puerta. Si hay alguien que haya experimentado este mismo sentir o este mismo fervor de la gente, déjenlo aquí abajo en los comentarios, porque ya la verdad es increíble. Es para puros profesionales. Muchas gracias por ver este video. Los queremos un chingo ahí. Los queremos del viaje. Esperamos de verdad que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like. Suscribirse, que si no lo han hecho, dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias. Ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Muchas gracias. Bye. Bye.